Nos encontramos con el señor alcalde de la ciudad de Málaga, promoviendo la campaña del Corazón Azul. Y señor alcalde, coméntenos a toda la comunidad de qué forma y cuál fue la iniciativa para promover esta campaña en nuestra provincia. Realmente es una situación que se vive a nivel nacional e internacional, es la trata de personas. Y precisamente pensando con ese tema, hablamos con la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá, y como eso está dentro del plan de desarrollo, no solamente dentro de Málaga, sino del departamento de Santander, es una campaña a nivel departamental y nacional, porque tenemos preocupación y es parte de lo que debemos trabajar, que es el tema de la prevención. ¿Por qué prevención? Porque un joven que salga a bachiller de 15, 16, 17, 18 años, fácilmente puede encontrar en el periódico en Bogotá, en Bucaramanga, por ejemplo, que le ofrecen viaje a España, donde pagan los pasajes, ida y regreso en avión, donde les pueden pagar 3,000 euros para dedicarse a actividades, por ejemplo, agrarias, en recoger frutas o recoger algún tipo de uvas, por ejemplo, en España. Resulta que uno sabe que realmente allá el mayor salario, digamos, para este tipo de actividades, por ejemplo, 1,200 euros. Entonces ya hay que empezar a decirles a la gente, a los jóvenes y a los chicos, que tengan mucho cuidado y que averigüen directamente, por ejemplo, en las embajadas, en este caso de España o el país que le estén ofreciendo, porque se puede tratar precisamente de un engaño. Entonces este es un tema que precisamente tenemos que abrirle los ojos a nuestros niños, a nuestros padres, para que realmente a través de las escuelas de padres, a través de los colegios, precisamente invitamos a los colegios para que a través de ellos, la comisaría de familia, el bienestar familiar, la policía nacional, las alcaldías, nosotros tenemos que empezar unas campañas muy fuertes y hablar de estos temas. La trata de personas tiene diferentes modalidades. Entonces está, por ejemplo, la explotación sexual, que es la más conocida, que es cuando a las mujeres, sobre todo, las explotan en los prostíbulos o a través del ejercicio de la prostitución, de la pornografía. Está también el trabajo forzado, que a través de engaños pueden llevarse a las personas a las fincas, por ejemplo, en estas zonas que son bastante agrarias, o las pueden sacar a otros países a través de engaños, diciéndoles que les van a pagar muy bien, que las van a tener muy bien, y allá pues desafortunadamente les cambian todas las condiciones. Entonces terminan ellos endeudados, trabajando muchas horas al día para lograr pagar esas deudas. Está el matrimonio servil, del que ya hablamos. Está la mendicidad ajena, que sobre todo se da en los municipios pues grandes, donde toman a los chicos, niños, niñas y a personas discapacitadas o adultos mayores para ejercer la mendicidad. Entonces lo que ellos reciben de mendicidad no va a parar a los bolsillos de ellos, ni los van a ayudar, sino va a ser otro o un tercero el que va a recibir. Y la extracción de órganos, que no es muy frecuente en Colombia, se ha dado en otros países, pero no quiere decir que no pase. Entonces esas son las modalidades. Igual vamos a dejar material en la alcaldía, vamos a dejar unas cartillas, vamos a dejar unos plegables y unos afiches, con el fin de pues que sean distribuidos a la comunidad, que pues hacen parte de la campaña departamental Santander Dice No a la Trata de Personas, que ha sido adoptada por la Gobernación de Santander en el marco de la campaña mundial Corazón Azul contra la Trata de Personas.